Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es de un libro en digital, Vendrá la muerte y tendrá tu rostro, de José Luis Tomás Portal, si no me equivoco. Os dejaré la portada como siempre por este lado. Y justo empieza el libro con con el encuentro de una mujer muerta, de Sara. En este encuentro lo encuentran un policía que se lleva a un periodista muy amigo suyo, Gonzalo. Y este periodista empezará a investigar porque quiere contar la historia de la muerta y para ello se empezará a relacionar y a tener entrevistas con muchas personas que han tenido relación con ella. A lo largo de todas estas entrevistas y experiencias, él irá conociendo gente, haciendo amigos nuevos y verá cómo Sara tenía distintas facetas, además de parecer haber sido asesinada por unos ajetros por ahí o por unas cosas ilegales que había, y estará todo en la investigación. A mí es un libro que me ha encantado. Parecía que iba a ser el típico thriller y con investigación por el medio, pero para nada, sino que se adentra en una investigación en la que se puede ver en la que una persona puede tener diferentes facetas, depende de con quién se relacione, que es una cosa absolutamente normal en el día de hoy. Es decir, tú no te comportas igual con una persona que con otra, no te comportas igual en tu trabajo que con tus amigos que con tu familia, y es una cosa que se suele contar muy poco en los libros, por eso me ha encantado. Además de demostrar y envolverlo todo con esa trama de ilegalidades que parece que hay. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.